Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y tenemos más noticias de Pokémon GO. Sí, sí, más noticias. Y es que si el evento se supone de San Valentín ya debía de haber finalizado, no había nada nuevo en el juego, pues no, 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 tenemos noticias. Una horita antes de que el supuesto evento de San Valentín debía de finalizar, se han caído a nivel mundial todos los servidores. Ni cuenta PTC ni cuenta de Google entraban ni iniciaban sesión. De hecho, a mí me ha pillado fuera aprovechando esa última hora y me ha sido imposible. Se ha empezado a rumorear que entonces es posible que Niantic alargase unas horas más el evento en forma de compensación. Igual ha sido nuestra sorpresa que a las 10 de la noche aquí en España, una PM en América, cuando se supone que el evento finalizaba, Niantic se ha pronunciado y ha dicho que extiende el evento de San Valentín 24 horas más. Es decir, que durante 24 horas más tenemos que Lapdix aparece con mucho más spawn y tanto él como Chansey nos van a dar triple de polvo estelar. Oye, pues está bastante bien. Además, tenemos ahí 24 horas más de oportunidad de capturar a ese Lapdish Shiny, que después va a ser más difícil. Pero es que aquí no terminan las novedades. Poquito después ha habido una notificación en el juego, la cual nos decía lo siguiente. Por aquí nos dice, si entrábamos, que consigue polvos estelares adicionales con estos Pokémon en el evento del Año Nuevo Lunar. Celebra la buena fortuna de Año Nuevo Lunar con Pokémon GO. Desde la 1 PM del 15 de febrero hasta el día 17 de febrero, o sea, ya está activado esto que os estoy comentando, durante 48 horas, los entrenadores que atrapen a Growly, Eevee, Snubbull, Puchena o Electric recibirán polvos estelares extra. Recuerda estar atenta a tus alrededores mientras disfrutas explorando. ¿Por qué han elegido a estos Pokémon? Bueno, pues para el que no lo sepa, ya sabéis que en el vídeo anterior os comento que hay un Safari Zone en Taiwán para celebrar el nuevo año lunar y han querido, por así decirlo, que el resto del mundo también disfrute un poquito de este evento. ¿Qué es lo que han hecho? Como es el año del perro, para el que no lo sepa, pues han activado los Pokémon perro de manera que nos van a dar extra de polvo estelar, tanto Eevee, Growly, Snubbull, Puchena o Electric. Y no solo eso, este evento dura 48 horas, es decir, tenemos 24 horas más del evento de San Valentín y 48 de este, ¿vale? Hay un día que se cruzan. No solamente tenemos extra de polvo estelar con estos Pokémon perro, sino que han activado a Puchena en su forma Shiny. Aquí lo podéis ver, es doradito. Maichena no se puede conseguir salvaje de forma Shiny, sino que solamente se puede conseguir evolucionando a Puchena. Y no solamente se puede conseguir a Puchena Shiny de forma salvaje, sino que los huevos que cojáis a partir de ahora, en esos huevos de 2 que eclosiona Puchena, también tenéis posibilidades de que os salga Shiny. Es difícil, no vamos a mentirnos, pero hoy hay que intentarlo. Así que no está nada mal, 24 horas más de San Valentín y esos 2 días más del año del perro. Nada, chicos, contadme qué os parece, si por lo menos nos compensan de esta forma, no está mal. Y bueno, es el mes del polvo estelar, tenemos polvo estelar por todo, por Lapdish, por el año del perro, con el día de la comunidad con Dratini, algo que nos viene muy bien, por lo menos a mí. Así que mucha suerte con esos Shinies y dado que hoy no han repartido pases X, por cierto, esperamos que mañana sí que repartan. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.